Buenas noches, San Javier. Muchas gracias por venir. Gracias de corazón en esta
calurosa y húmeda noche. Ayer estuvimos tocando en el norte, en San Sebastián, y bueno, hemos recorrido la península de cabo a rabo para estar aquí hoy, y es un placer grande. Bueno, estamos presentando la música de nuestro último trabajo, Travesuras. Habréis visto en el programa que el contrabajista esta noche iba a ser Reiner Eizarde, el Negrón, pero creo que está bastante claro que no hemos acertado. No ha podido estar aquí esta noche, pero la verdad que es un placer para mí poder contar esta noche con uno de los músicos que más admiro y además una persona a la que puedo llamar amigo, y es un placer para mí presentaros a Pablo Martín Caminero, al contrabajo. Y en la batería, el señor Michael Olivera. Un fuerte aplauso, por favor. Acabamos de hacer nuestra humilde versión de ese tema tan increíble de Paco de Lucía y Camarón de la Isla, que grabaron en el año 91, creo que fue, Potro de Rabia y Miel. Así que desde aquí nuestro homenaje. Y vamos a continuar con unos tangos flamencos que compuse, que se llama La Comunidad. Gracias a todos por venir, espero que disfrutéis. Thank you.
Israel Olivera, Israel Olivera, Pablo Martín Caminero. Bueno, hoy es una noche muy especial porque normalmente tocamos a trío, pero hemos querido hacer algo especial para San Javier este año. Y entonces Alberto, el director del festival, nos propuso tener una invitada esta noche que para mí es una persona a la que admiro y a la que quiero muchísimo y una músico excepcional. La conozco desde hace muchos años, desde que los dos estudiábamos en Boston. Y desde entonces nos hemos convertido prácticamente en hermanos. Y para mí es un gustazo y un honor poder tener aquí esta noche a Maureen Choi. Un aplauso, por favor. Thank you.
Gracias. Green Toy. Green Toy. Gracias. Acabamos de tocar una composición de Mourin, influenciada por el palo de Seguirillas, que se llama Fénix Borealis. Y ahora vamos a continuar con un tema muy, muy especial. Es un tema que todos conocéis, de Camarón de la Isla, que se llama La leyenda del tiempo, con letra de Federico García Lorca. Es un tema muy especial porque pertenece a un disco con el mismo nombre que en su momento no fue entendido, fue muy criticado y que, sin embargo, con el paso de los años se acabó convirtiendo pues, en un disco de culto del cual han bebido muchísimos músicos y del cual seguimos aprendiendo todos. Así que es un tema, además, que le quiero dedicar en una noche como hoy, en un festival como este, y tocando un piano como este. Se lo quiero dedicar al maestro Chick Corea, que nos dejó hace muy poquito tiempo y al que muchos de vosotros habéis visto tocar este mismo instrumento aquí. Así que, in memoriam, Chick Corea, la leyenda del tiempo. El paso de los años no borrará tu imagen de nuestra memoria y sobre todo tu música. Gracias, Chick, la leyenda del tiempo. Thank you.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a despedirnos, pero antes quiero agradecer a toda la organización del Festival de Jazz de San Javier, todo el equipo técnico. Hacer un festival todavía en los tiempos que estamos viviendo es una heroicidad, es una maravilla, y quiero agradecer al Festival de Jazz de San Javier, a Alberto por confiar en nosotros y por supuesto a Ángel por hacer lo posible. También quiero agradeceros sobre todo a vosotros por estar aquí. Yo siempre digo que lo que pasa encima del escenario es la mitad de la ecuación y la otra mitad os pertenece a vosotros y se crea un círculo, un intercambio en la que vosotros nos dais y vosotros os damos de vuelta aquello que recibimos. Así que esta noche de alguna manera os pertenece también a vosotros. Gracias de corazón. Michael Olivera a la batería. Pablo Martín Caminero al contrabajo. Y como invitada especial, mi hermana Maureen Choi al violín. Vamos a despedirnos con el tema que da título a nuestro último disco. Se llama Travesuras y es un tema compuesto a partir de los ritmos y melodías que hay en mi tierra. Yo soy de Salamanca y allí tenemos un tipo de canción tradicional que se llama charrada y es un tema basado en las charradas salmantinas. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado y seguro que nos volvemos a ver muy pronto. Gracias. Thank you.
Gracias.